Lambara. Llorar por si fue que un día solo me fui llorar. Cuando estará a lembrar el amor que un día no supe cuidar. Cuando estará a lembrar el amor que un día no supe de viernes y estamos en la hora exclusiva de Alto Impacto. Bueno, Pablo, a ver, contanos un poco qué nos vas, con qué nos vas a redondear ahora, con qué salimos, algo hoy te, nacional, internacional. Hoy te voy a presentar a Tito. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo hola, va? Tal, ¿todo bien, Tito? Todos los días me parece que alguien distinto. No tenía ganas de hablar, pero vamos a hacer la hora. Claro, vamos a hablar un poco a Tito. Tito, Chucky, ¿con qué nos va a aparecer para el día? Claro, es así, ¿eh? Bueno, hablando de circo, bueno, cayeron en un buen lugar, Millennium FM. Bueno, ¿con qué arrancas? El circo de Alto Impacto. Anoche nos juntamos, nos reunimos en mi casa para unir un poquito los hilos dentro de este gran equipo. Y mi casa era... Es como un gran hermano. Me quedó chica en la cocina. No quería que éramos...
Ah, eran todos muchachos. No, 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 sí, las chicas aparte, yo las tengo aparte. Tengo dos grupos, el grupo de los chicos y el grupo de las chicas. Ya, usted es malo. Usted cuando se junta con todas las chicas y no las representa a las chicas. Así no es, Pablo. Y lo que pasa es que dentro del grupo, por ahí, viste, uno dice... Es fea. No voy a decir el nombre de quién es que se pelea, que quiere todo. Él quiere todo. Claro, bueno, es feo lo que hace Pablo, porque en cierta forma te tiene que compartir. Voy a, el que come no convida, dice, le sale un sapo en la barriga. Voy al boliche y digo, pero mira qué linda chica. Ah, esa es mía. Las chicas mueren por pasa usted, otra, le digo, mira qué linda chica. Esa es mía. Es un glándula. Y no sé yo, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Quién es? No, ¿sabés quién? No, ay, me suena, ¿puedo adivinar? No vamos a decir el nombre. Empieza con C. No puede ser. Juega el tenis. No lo voy. La robaron hace poco tiempo, no le dejaron ni un alambre, pobre. Quedan suspenso. Okay. A ver, el primero que manda un mensaje, que llame, opine. Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? Y se gana. ¿Quién es Violeta? ¿Quién es? Tan... Bueno, ahí tenemos en la página 12 conectados. En línea. Ah, bien. 12 vamos... personas que nos están escuchando. Qué bueno, me emociona. Alguien no me escucha. Bueno, que empiece a comunicarse a la gente a ver qué onda. O sea, si se van a quedar guardaditos en casa. Claro, que se empiece a comunicar ahí dentro de la página, en el chat, en el Alto Messenger, que está ahí al lado de las chicas de Alto Impacto, que se han sacado unas fotos el fin de semana en la estación de servicio conocida. Las agarró de atrás Gastoncito. Ah, no, pensé que era Chucky. Bueno, Chucky la semana pasada. Quedó feo lo que dijo. Se quedó estudiando. Se le sacó una foto detrás. Hubiera quedado mejor. Arreglé un más femenino, eso, Pablo. O sea, queda feo lo que dijo. O sea, aparte, como dijo Gastón, es una persona alta. O sea, quedó de arriba. Vuelve a repetir. Volvemos atrás. Se da cuenta que usted, si está alguna criatura escuchando, vos, mamá, papá, volvemos a decir, vuelta. ¿Cómo le sacó una foto, Pablo? De atrás. Ahí está, queda mejor, Pablo. Ahí estamos, miren. Le salió lo camionero de adentro, Pablo, a full. Bueno, Pablo, dale, contame. Bueno, continuando con la gran fiesta del fútbol local que hubo semanas atrás, Riveras y Talleres, en la página vas a encontrar un corto del partido. Es como River y Boca, es 1-1 quedó. Para dejar contento a todo el mundo. River y Boca, ahora este fin de semana. Sí, justo. ¿Ustedes qué, Pablo? Se va a parar Argentina. Yo de River. Yo de Boca. Ah, acá yo de River. Uno. Así va a ser el resultado del domingo. Ay, seguramente va a ser 1-1. Mira, seguramente va a ser 1-1, así deja contento todo el mundo. Después se puede jugar otro partido. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, continuando con los espectáculos que vas a encontrar dentro de Alto Impacto, viene Jorge Corona de Villa Constitución a un restaurante muy conocido. Así que entrando a la página y haciendo clic en la sección donde dice Jorge Corona o de espectáculo, ahí vas a encontrar la dirección, los teléfonos para... Ojo con el drink, porque Corona se enoja y empieza a empujar a todo el mundo y ahí se pudre todo. Bueno, ¿qué más tiene? Después tenemos, bueno, la final del casting Sintiendo la Música, un video de Lucas Morenos cantando Septiembre del 88. Después tenemos esta semana, el domingo 4 de mayo, que hay una obra de teatro en la Biblioteca Popular. A las 19 horas, Solo Yo Sola. Uh-huh. Ahí vas a encontrar la biografía de los artistas, de qué se va a tratar la obra, y un video de este espectáculo que se va a presentar este domingo a las 19 horas en la Biblioteca Perrizol. Ajá, muy bien. Y digamos que estamos con el local a full. Exactamente. Verdaderamente se está moviendo mucho el espectáculo en Villa Constitución de la Cultura. Por ha crecido. Fin. Y Un Lugar por el Rock, que sigue también todos los viernes, que en uno de los boliches de Villa Constitución, en el Puerto Cabotaje, esta noche se va a presentar Spray, Mentiroso, Papagioso y Lanzados. Sí, lo tenía por acá, lo promocionamos durante toda la semana. Hubo mucha gente el viernes pasado. Bueno, yo estuve sacando fotos, me hice la de Alto Impacto por unos minutos. Exacto, por unos minutos. Y muy, muy bueno, mucha gente. Bueno, el show de Taylor, quiero darle un beso enorme a Taylor, que realmente lo mató a patadas el micrófono. Pero aparte en un momento dijo, o sea, bueno, tocaba muchacho, y bailaba. O sea, me está matando. O sea, se ve que la guitarra y el micrófono junto como que hacían. La primera vez que fue a cantar, ahí directamente ya pegó una sentada para Taylor. ¿Qué pasa, Taylor? Pobre Taylor, igual resultó ileso, está 10 puntos, o sea, después siguió cantando y tocando lo más bien, realmente hizo. Los chicos de Hot, no los había escuchado nunca. El cantante se llama Nico, muy, pero muy bien, ¿eh? Cantaron canciones de Red Hot Chili Peppers, realmente espectacular, realmente un show. Bueno, leo los tres, que había un chico de Empalme también, todos muy bien, Taylor, chico de Empalme, Hot, realmente espectacular. Espero que este show, esta noche... Faltaba yo.